el partido FARC denunció el asesinato de más de 140 integrantes de esa organización política. Directivos se reunieron extraordinariamente para analizar la situación y tomar medidas que ayuden a frenar los crímenes contra ellos y sus familias. Estas son las cifras de asesinatos a integrantes del partido FARC. Tenemos más de 140 excombatientes asesinados, 31 familiares de excombatientes y hay más de 40 desplazados de los espacios territoriales que les ha tocado irse para otras regiones porque han sido amenazados por grupos armados. Según la denuncia, los asesinatos ya han tocado a dirigentes de esa organización política. Y uno que trabajaba la parte de las redes sociales, era líder de las organizaciones sociales en el Cauca, lo asesinaron. Está uno que fue comandante de frente, miembro de una columna de orden público, una columna móvil en el Cauca que se llamaba Saavedra, también fue asesinado. Y agrega que el gobierno de Iván Duque no facilita los recursos para la seguridad. Tenemos problemas para los combustibles de los vehículos, tenemos problemas para contratar nuevos agentes escoltas, tenemos dificultades para tener más carros. La dirigencia del partido FARC decidió denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los asesinatos y estudian medidas internas para aumentar la seguridad de sus integrantes.